Aquí te acogen súper bien, desde el primer día cuando llegas están todos preguntándote cómo has llegado aquí, cómo te sientes y eso, y nada, desde el primer día todos como una familia, súper bien. No tienes que hacerte la comida, te limpian, tienes todo hecho básicamente, así que sí, es muy fácil. El primer año una residencia, vamos. Si te vas a un piso de primera es que no conoces a nadie ni nada, es que te acabas aburriendo, ¿sabes? El personal son todos muy cercanos y todos como muy familia y los chicos muy bien, todos son de diferentes sitios. Ellos quieren saber un poco más de mi país y yo de España y cambiamos así y me encanta. Es una residencia universitaria y entendemos que el primer año de que están fuera de casa, pues hay que tener también un trato más cercano con ellos, ¿no? Casi familiar. La recámara tiene su escritorio donde puedes estudiar, o sea, tiene su mesa, su escritorio, su silla. Son muy nuevas, yo qué sé, está muy bien todo distribuido. La comodidad que hay aquí no te la da nadie, tienes que, si llegas de clase a las 3 de la tarde, tienes que poner a cocinar y todo eso. Aquí no, aquí lo tienes todo hecho. Cuando estás estudiando, está bien no estar preocupándote en tienes que hacerte la comida, en tienes que limpiarte la ropa. Nosotros estamos para atender todas las necesidades y más en época de estudiantes y sobre todo es gente que está formándose de cara a un futuro, entonces sí que necesitamos incidir en las necesidades de ellos. La ubicación está súper bien, a mí me encanta porque me queda todo caminando, amigos míos viven aquí cerca, todo está cerca. Cuando yo vine aquí yo no sabía que estábamos, que la residencia está bien ubicada con los centros comerciales, casi en el centro. Tengo amigas que sus residencias están súper lejos del centro y cada vez que tienen que venir pues es un rollazo. De la facultad, muy cerca, es 15, 20 minutos andando y en bus nada, 5. No, aparte de las comodidades que hay aquí, el gimnasio, el jacuzzi, la sauna y todo eso. Eso no es un piso, ¿no? Cuando tengo tiempo subo a hacer ejercicios y el jacuzzi todavía no lo he probado. Tiene jacuzzi, tiene gimnasio, voy a irme, o sea, no querré volver, me van a quedar aquí. Tenemos también la sala de cine, que casi siempre estamos ahí viendo una peli o series, y la de al lado, que también cuando hay mucha gente en la de cine, pues nos vamos a la otra para hablar y eso. Cuando tú entras en la biblioteca, hay algo que te obliga a estudiar y eso que me encanta. Y luego aparte hay como dos salidas más pequeñitas, las peceras que le decimos nosotros, y ahí pues eso, como más íntimo y tal, o si hay que hacer un trabajo o lo que sea. Control lo llevamos, se realiza un parte de entrada, siempre a partir de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, es obligatorio, y los fines de semana cuando se van fuera de la residencia también es obligatorio realizar el control de firma y dejar la llave de la habitación para su control y sobre todo para los padres. Vine de intercambio con mi universidad en México un semestre, y pues estoy muy contenta, la verdad. El conocer gente, el saber dónde estoy, el que vengan de diferentes sitios como yo y se sientan igual de solos, por así decirlo, sin nuestra familia. Y al final aquí he hecho mi familia. Yo estoy bien, perfecta. Yo la encontré por casualidad de la residencia y la verdad es que he acertado. Si yo tuviese un hijo, pues lo llevaría a un sitio muy bueno, ¿sabes? Entonces, claro, lo llevaría aquí, ¿sabes? Tagaste. Chris.